Hi, Deyoara. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? Excellent. I'm okay. Qué bueno tenerla por aquí este día. Thank you. ¿Cómo estuvo su día? ¿Pesado, no? No, fíjense que hoy fue la como la el almuerzo de cierre de año. Oh, nice. La oficina. Qué súper. All right. Sí. ¿Estuvieron en la oficina entonces? No, nos llevaron a un lugar allá en Vista, Coatepeque. Ah, okay. Así que ahí anduvimos. Estaba haciendo bastante frío. Sí, me imagino. Con que aquí está como chilly, vea. Estuvo bonito. Sí, qué bueno. Me alegro. Very nice. Solo déjeme terminar una cosa aquí de Yohara para no hay problema. Enseñarle esto. Yesterday, de Yohara, we were talking with your classmates about comparative adjectives, okay? So we're teaching how to compare. So that's what we're going to go over it. Solo déjeme terminar esto aquí. In English, Deyo, we can, oh my goodness, Eli, hello. How are you? Good? Yeah? Excellent. Very good. Good afternoon. I'm cold. Huh? Is the most people? Yeah. Yesterday it was Lisette and Annie. All right, but they were good. They were really, really good. They understood the topic. So yesterday we were talking about demonstrative. We were talking about comparative adjectives, okay? So in English, we can compare in different ways, okay? But yesterday we were talking about one specific way of comparison, okay? So when you compare in English, we can compare two things, okay? Or we can compare to animals, to situations, all right? We can compare anything, all right? Siempre y cuando se puedan comparar, podemos hacer la comparación, ¿ok? Ahora, tenemos diferentes formas de hacerlo, pero ahorita lo vamos a ver nada más comparando con el adjetivo propiamente, ¿all right? And two things, ¿ok? So, for example, si yo le digo, por ejemplo, my house is small, no estoy comparando mi casa con nadie más. I'm just telling you my house is small, ¿ok? Pero pasa que de repente digo, ah, yo voy a la casa de Celina y me doy cuenta que la casa de ella es más grande que la mía. Okay? Yo ya puedo comparar mi casa with the house of Celina. Okay? Entonces ahí es donde yo ya empiezo a hacer la comparación entre, en este caso, dos casas. So I can say, my house is smaller than Celina's house. Okay? Ayer, yo no sé si vieron el video de Ivana, no sé si lo pudieron ver. Okay, en inglés no usamos el more, no lo usamos como lo usamos en español. Para todo decimos más. Mi casa es más chiquita, su casa es más grande. All right, para nosotros en inglés la palabra más se le pone o se interpreta, digamos, añadiendo la terminación er al final del adjetivo. Entonces yo digo small is my adjective, smaller es el comparativo, ¿ok? O digo pretty, all right, she is pretty, esa es una oración normal, pero si es más bonita que la hermana, she is prettier than her sister. Entonces, al ponerle la terminación er, lo que estoy haciendo es comparando, y si yo lo traduzco, diría, ella es más bonita que la hermana, aunque no pongamos la palabra more, como tal, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Sino que el ER nos da la pauta. Ayer les decía a Liz y Annie que nos cuesta a veces como despegarnos de ese more, ¿verdad? Que more easy, more difficult, bueno, more difficult, sí. More big, more pretty, all right? Obviamente se les va a entender, but that's not how we do it in English, ¿verdad? That's not how we do it. Ahora, tenemos adjetivos largos, y cuando decimos largos, es prácticamente de dos o más sílabas, aunque no son todos los de dos sílabas que van a llevar el cambio de ponerle, anteponerle more y no agregarle er.
All right. Yo ayer les decía a las compañeras que es por lo general de tres sílabas, son más comunes de tres sílabas para allá. El más, uno de los muy comunes es beautiful. Yo no puedo, ya es beautiful, ya es largo. Sí, entonces yo no puedo decir Selena is beautifuler than Jessica. All right, ya es como que más largo, ya no lo puedo hacer en una sola palabra, digamos. Entonces vengo y digo Selena is more beautiful than Jessica. Ahí sí puedo poner el more, pero porque el adjetivo, la regla es esa. Si es de dos o más sílabas, I have to write more. All right, si de lo contrario, no, le pongo er al final. Igual veíamos ayer con ellas las diferentes formas de spelling, ¿verdad? Si termina con E, el adjetivo que termina en E, pues nada, solo agreguele la R, no le va a doblar la E otra vez, ¿verdad? Entonces, si ya termina, no sé, nice, ya termina con E, solo agreguele R. She is nicer than him, ¿verdad? Ahora, independientemente de que al adjetivo le vaya a anteponer la palabra more, o le vaya a colocar la terminación er, necesito después del adjetivo poner la palabra than. Si no, no estoy comparando. All right, so my house is smaller than Raquel's house. All right, he is more handsome than my husband. All right, all right. Oh, I say, I don't know, this computer is cheaper than your computer. All right? Entonces, tengo que poner la palabra than independientemente si el adjetivo es largo o es corto. Okay? Eso sí lo tengo que hacer siempre. All right? Solo déjenme ver una cosa aquí para podérselas mostrar. Y luego vamos a hacer el ejercicio para practicar ahí. Solo déjenme un segundito. Teacher, cuando se utiliza este. Ah, ese es superlativo, Celi. Superlativo. Ese es superlativo, ajá. Entonces allá no, y no se puede. ¿Sí, no se puede comparar. No, en ese caso es como por decirle, vaya, mi casa es pequeña, esa es mi primera oración. Mi segunda oración sería, mi casa es más pequeña que la suya. Ajá. Pero la casa de Yoara es la más chiquita. Esa más chiquitita es el superlativo. O al revés, ¿verdad? La más grandota. Grandota, ¿right? Grande. Entonces, ese es el superlativo. Yo ayer le decía a las niñas, ¿se acuerdan que aquí había un restaurante que se llamaba Biggest? ¿Ya? ¿Por qué se llamaba Biggest? Porque entre el McDonald's, el no sé qué. Aquí enfrente mío hay uno. ¡Oh, no! Todavía. Ah, ok. Entonces, Biggest, cuando salieron, porque después se hicieron chiquitas, cuando salieron, sí eran realmente bien grandes, all right? Porque eran las más grandotas. Entonces, por eso se llamaba Biggest. All right? Luego se fueron haciendo más chiquitas y pues llegaron a tal grado que ya casi no hay. All right? So we say bigger. Pero esa es la forma superlativa, Celi. ¿Ok? De los adjetivos. Los adjetivos pasan por tres cambios, si lo quieres ver así, ¿verdad? Okay. Pasa por el adjetivo normal, luego pasa por la forma comparativa, and then the superlative form. ¿Ok? So that's it. ¿Ok? Very good. So, I'm going to show you this right now. Let me see this. Here, yeah. Vamos a hacer esto primero. Okay, here we have, these are like the rules, solo para que las recordemos o las veamos nosotros porque ayer no las vimos. All right, so usually in English, we have adjectives with one syllable. También les recordaba a las niñas ayer que en inglés las sílabas no son igual que en español, ¿verdad? Prácticamente las sílabas en inglés se basan por sonido. All right, mientras que en español es, I don't know. Consonante, vocal, mariposa, y no hay otra. All right? Mientras que aquí es más por sonido. Acuérdense que inglés es como a lot of sounds all the time. Entonces aquí nos basamos cuando decimos adjective with one syllable, por ejemplo, cold. No hay forma que lo separe. Usted no dice cold, no, ¿verdad? No dice nice, no dice nuts,
No es cierto. Es, nice es una sola, no la puedo partir. All right, so es un solo adjetivo, una sola palabra, una sola sílaba. Okay, cuando eso me pasa, I need to do this. Oops, I need to write. Oops, my goodness. Cold is the adjective. Colder is the adjective, the comparative form. Aquí dice, ¿verdad? If adjectives with one syllable are ER or R, en el caso que ya termine como nice, termine en E, plus than. All right, eso no lo va a quitar del camino. In Canada, winter is colder than summer. All right. Chocolate ice cream is nicer than strawberry ice cream. Okay. So, chocolate, I like chocolate better. Estoy comparando two ice creams o estoy comparando dos estaciones, winter and summer. Y jugando con un adjetivo de una sílaba. Adjectives with two or more syllables add more. Ok, hablamos de que son, si son de dos o más, pero ojo, no todos los que tengan dos sílabas aplica esta regla. Por ejemplo, ayer veíamos con las niñas famous, ahí son dos sílabas, famous, y veíamos friendly. Friendly también son dos, pero ¿qué pasa? A friendly sí le puedo poner, de Joara is friendlier than Julia, pero no en famous. De Joara is more famous than Julia. Entonces, no en todos los adjetivos de dos sílabas le voy a agregar el more. ¿Vale? Hay excepciones, digamos. Ahora, si son de tres para allá, es así, a todas, more. All right, more handsome, more comfortable, more expensive, more difficult, more expensive, I don't know, more. Y hay tantos adjetivos, lo que pasa es que usamos los mismos casi siempre, all the time. All right. ¿Y cómo podríamos hacer o algún tip? En ese caso de los dos, cuando sí. Decir sí, le queda bien el more o le queda bien el ear. Sí, ayer casi que hacíamos eso con Lisette y es más por oído de Joara, porque de repente usted dice more friendly, se ve como raro. All right, friendlier. Y ayer lo noté con cuando ellas dos estaban haciendo la actividad, llegaron a famous. Y se quedaron así, famer, estaba como raro, ¿verdad? Entonces, it's like by ear, most of the time you go by ear and you say, eso suena raro. All right, okay. So you kind of like go with that. Y entre más lo usa, usted se va dando cuenta cuáles son con ER y cuáles le agregan more. All okay. Right, very good. En este caso, boring es un adjetivo que termina con ING, pero eso no tiene nada que ver, siempre son dos sílabas. Boring, le agrego more. No voy, eso está difícil, ¿verdad? Porque no le voy a poner Boringer. Eso ni existe. All right, so I can't. Expensive, ya van más. Expensive, so it's three syllables, all right? So yes. In this case, yeah. In this case, I have to add more in both cases. So I think golf is more boring than baseball. This restaurant is more expensive than that restaurant. All right, or than that one, ¿verdad? Aquí podemos usar el one que hemos aprendido en las otras clases, right? Luego, we have adjectives with two syllables that end in Y. You change the Y to Y. Esas son como reglas de ortografía, ¿verdad? And add ER. Early, earlier than. Omito la Y, le pongo I latina, y luego ER. Y siempre el than. He arrived at school earlier than I did. Happy, happier than. Se transforma. Yeah, John looks happier than David. All right, so those are like the changes that we can encounter when we talk about comparative adjectives, okay? Here we have adjectives with two syllables. Adjectives that end with a single vowel. Y es lo que veíamos el patrón de consonante, vocal, consonante, y es una sola sílaba. All right, you have to double the last consonant. Y ahí, si nos recordamos del rótulo de biggest, aunque era esa forma superlativa, nos recordamos que habían dos G. Right? Porque viene de big y biggest consonant, vowel, consonant. So I need to double the last consonant. So I have bigger, hotter. All right, siempre que me siga ese patrón, I'll have to double the last consonant
So Russia is bigger than Canada. In my country, August is hotter than January. Okay, so yo igual, independientemente de cómo le vamos a hacer el cambio, el than no lo va a perder. All right. Tenemos, ayer también les comentaba ya que tenemos adjetivos irregulares, por ejemplo, y los más comunes son estos tres, good, bad, and far. Usted no dice, I am gooder than you. All right, usted dice, I'm better than you. All right, better y best sería su forma superlativa, Sally. She is the best. All right, so es como es la mejor de todos, o de todas, right? She is the best, en este caso. Comparo, ella es mejor que los demás. All right, bad, no digo better, digo worse. Entonces, ¿por qué se le llaman irregulares? Porque cambia su forma totalmente, ¿verdad? The good pasa a better y the bad pasa a worse, nada que ver. All right, that's why they are called irregular adjectives. All right, igual better, ya dijimos que se convierte en best en su forma superlativa y bad se convierte en worst. Con T en su forma superlativa. All right? Y for further than, and then furthest. All right? So esos tres son los irregulares que conocemos más comúnmente. All right? Now, este no, here. This is what I have right now. I have two things, or two animals, or two countries, or whatever. So for example, I have, number one, I have cats and dogs. So what I want you to do, de Joana and Selena, I want you to make sentences for each pair. I'm not giving you the adjective. You think of the adjective, okay? And then you make the sentence. Oh my goodness. For example, you say cats are, I don't know. And then the adjective que ustedes decidan usar y luego el than y luego dogs, okay? Y así vamos a hacer McDonald's and KFC, the moon and the sun, television and YouTube, Asia and Europe, coffee and milk, y así. Everything. So you have enough practice so you can like understand it. Okay? Igual yo me quedo calladita y las escucho nada más. Traten de usar adjetivos no tan los mismos, ¿verdad? Porque hay miles de adjetivos de repente. All right? So, but we can try. Igual yo me quedo aquí calladita. If you need help, let me know. Okay? Puedo compartir, teacher. ¿El qué? ¿De yo ahora? La pantalla. Sí, sí, sí. ¿Puedo dejar de compartir yo? Okay. ¿Le tomo foto? Sí. Ya, yeah, ok. Celia, ¿usted también? Ayer o antier me hacían, o sea, me dijeron esa palabra y yo estaba, o sea, no la pude traducir. No sabía qué me estaban diciendo. ¿Cuál, y Celia? Es words. Ah, mire. Words. Ok. Ajá. Ah, hubiéramos adelantado las clases, Eli. Ajá, o sea, era de bad, ¿verdad? Ajá. Hoy ya sabe. Hoy ya sabe y no se le va a olvidar, Eli. Worst people, entonces era como gente muy mala. Claro, claro. Ajá, very good. Ya, yeah. Very good, Eli. Ok, dejo de compartir de llora para que comparta usted. Thank you. Ok, de llora, por no llegar ayer, vea. No, que creo que así quitamos hasta lo de la escritura, que es lo que a veces. Uh-huh. Ok, la primera, cat y dogs. Uh-huh. Cats are comparing. ¿Cuál podría ser? Una comparación podría ser que los perros son más enojados que los gatos. O podría ser también que los perros son más pequeños. Más pequeños. Los uh-huh. perros más pequeños. Los gatos son más pequeños. Sí, ajá. Ajá. Uh-huh. The cats are littler. Than. Than. Dogs. La H le hizo falta de llevar. Ahorita. Uh-huh. Oh. Ahí estaba pensando. Estaba pensando en el McDonald's y KFC si es more delicious.
More ¿verdad? Delicious. Porque delicious es grande, como decía la teacher. Delicious. McDonald's. Tiene tres. Very good. ¿Cuál es más delicious, McDonald's o KFC? Ajá. McDonald's. Yeah. Vaya. You agree? McDonald's. You agree? Are you agree? Okay, more entonces de ella. Ahorita. More delicious. KFC. Delicious. Delicious. Ajá. Uh-huh. More delicious. Ajá. Uh-huh. KFC. Permítame. The other one is the moon. The moon is colder. Colder than the sun. Is, okay. The moon is, perdón. Colder. Colder. Than the sun. Next, television. Dan, le falta la H. Ay, sí, siempre me la como. Ajá. Y ahí no podríamos quitar, teacher, el D. No. The sun, el sol. No. No, porque uh-huh. según sea, si siempre se pone la luna, the el moon sol. And the sun, yeah. Ah, uh-huh. Okay. Uh-huh. Television en YouTube. Uh-huh. The television. ¿Qué le podemos poner? Okay, pero en la vida real, o sea, la televisión uh-huh. aburre mucho. En cambio, YouTube puede encontrar bastantes cosas, pero ¿qué ponemos? La televisión. La televisión. Es más interesante. It's more interesting. Inter. No, está de acuerdo. O otra cosa. No sería al revés. Bueno. O sea, YouTube. Sí, según le entiendo, YouTube se le hace a usted más interesante que la televisión, ¿no? Sí. Entonces ajá. sería... la televisión es más aburrida. Ajá. ¿No? Que YouTube. Es bored. Ajá. Boring. More boring. Y boring. Hi, Liz. Tú. Hi, Liz. Dos sílabas. Hola, Lizette. Hi. Hi. Que nos va a ayudar, como estuvo en la clase de ayer. Excelente. ¿Qué tal? A ver qué tal. Vamos. Yes. Siempre la H de llora. Ay, sí, no sé qué onda con este teclado, pero la toco y no sale. Uh-huh. ¿Así, Sally? Uh-huh. Lleva ING, boring. Sí, boring. Sí, ok. Uh-huh. Hoy vamos con Asia Europa. Ah, Asia, Asia bueno, del continente. Ajá, para mí el continente asiático, no sé, lo más grande no. que Europa. Bueno, en el mapa. pero veamos. Asia is. Ah, ese podría ser. No sé, para mí. Ajá. ¿Cuál sería el adjetivo? Bigger. Bigger. Ajá, y R porque como es solo big. Ajá. Bigger. Bigger than Europa. Ah, no. World lo cambia entonces el Dan. Ah, Europe. Ajá. Yes. Coffee and milk. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Coffee. Is more delicious than milk.
Ojo que Jessica no toma café. Es riquísimo el cafecito con leche. Milk is much more delicious than coffee. Isn't that how she is? Okay, okay. Ay, no. Hey, aquí me falta. Is, aquí sería McDonald's. O me estoy viendo aquí en la segunda, Jessica. Ahí tendría que ir el is, ¿verdad? No, yo pensé que esa S con el apóstrofe. No. Es que McDonald's es el nombre. Ajá. Entonces, the coffee is, dijimos, delicious. It's more delicious. Yes, Jessica. Sorry. I prefer the chocolate. Yeah, I prefer chocolate. And tea and milk. Pero es más amargo. Y amargo es... Quiero ver bitter. Amargo es bitter. B-I-T-T-E-R. Ah, bitter. Bitter. Okay. ¿Lo ponemos amargo entonces? ¿O sí. lo dejamos así, delicious? Para cambiar okay. el delicious. Ay, okay. Aprendemos una nueva palabra. Ok. Según lo que de vocabulary. Yeah. ¿Y se mantiene el more, Jessica? No, porque no tiene más de dos, más de cuatro sílabas. Yo entonces, creo que ya lo tiene el nombre, bitter. Uh-huh. Sí, entonces, ¿qué pregunta? Bitter. Yes. Next, están hacia otra Europa, vez aquí hacia Europa. Coffee milk. ¿Está bien así, Jessica? ¿O hacemos o comenzamos August, January? August. Uh-huh. ¿Cómo fue? Aquí en la figura. Está, ajá. Está repetida. Bueno, sigamos August. Sí, esas dos veces. Ajá. Hacia Europa, coffee milk. Ah, no, pero ese es error mío. Eso. Ok, entonces August, January. Agosto y enero. Uh-huh. Pero era para, ¿sabes por qué era así? Para que después escribieran algo bueno de la leche, vaya. Bueno, hubiera sido la leche más nutritiva. Que exacto, yo lo pensé. Que el café. Ok, sí. Con agosto. Agosto. Agosto es más largo que enero. No, ¿verdad? Yes. August is farther than January. ¿Cómo? Perdón. August uh-huh. is farther than January. ¿Sí? ¿Farther? Deletréamelo, please. No, de far away, de far, further. Farther. ¿Sí? Sin TH. No. ¿Cómo? Lleva. Sí. Lleva. Ok. August is far. Dan. January. Jessica, solo tenía far que no era con U. Further. O far, ¿verdad? Further. Así, sí, further. Es de los irregulares. Farther. Ajá. Exacto. De hecho, de los irregulares. Further. Yes, further. Yes. Further. Okay. Further. Vamos, okay. Aquí lo cambio entonces. Further. La siguiente sería Shaq's Tiger. Serpientes y tigre. ¿Cómo voy a comparar eso? Bueno, uno es más peligroso que el otro. Yes. Dangerous. Uh-huh. Yes. More dangerous. Shaq. Sí, era sharks. Ajá. Uh-huh. Is. Sí, more. Dan. Ah, sí. Is. More. Dangerous. Dangerous. Si no me equivoco. Dan. Tiger. Dan Tiger. En vez de la ula, ¿eh? ¿A dónde?
es después de la de danger. Dangerous. Sí, tiene razón. Sí. Dangerous. Y aquí le vamos a quitar. Yes, tigers. Matemáticas e inglés. Inglés es más difícil que matemática. Yeah. Yo sabía que iba a saltar. No. Math is more difficult. Yeah, math. ¿Verdad, Jessica? ¿Cómo fue? Math is more difficult. Yes, it's much more difficult. Yes. Vaya, pues. De llevar a cómo se le hace más fácil. No, you know what, Lizette and Sally. Math is more boring than English. Yes. Los números entretienen. No, de llevar a tu ¿por dónde? Me extraña porque Lizette trabaja en conta. ¿Qué pasa? Pues sí. But it is easier. It's easier. Than English. No, no. Sabía yo que social, así es que en inglés. No. Vaya, pues le vamos a poner difícil, pues. Es que es más. Difficult. Yeah. Tan barbaridad, ya no lo dejan ser a uno. Lo reprimen a uno. Sorry. Le quería poner de llevar a more interesting. Yeah. También. Bicycle and cars. Es más seguro un carro que una bicicleta. Sí, lo vemos así. Entonces, aquí en El Salvador, bicycle. En El Salvador, sí, o sea, en otro país hay áreas, ¿verdad? Donde andar. Podemos hacer, bueno, las bicicletas contaminan menos que, vaya, pues ya me van a pegar con el carro. Las bicicletas contaminan menos que los carros. Yeah. Bicycle. Pero ¿cómo la ponemos? Ajá, lo que pasa es que tenemos que poner un adjetivo. Ajá. Are cheaper. Sure. Deeper. Ah, también. The bicycle. Ajá. Sí, esa está primero. Is, dijiste, Liz? The bicycle are. Porque son varias. Bicycle, sí. Bicycle are cheaper. Cheaper than car. Así era, ¿verdad? No, con. Cheaper. Con C. ¿A dónde? En vez de la S. En vez de la S, de. Sí, de cheaper. Ajá. ¿Están seguros? No, la C. Ajá. Es la C de Yohara, no es la S. Eso. Cheaper than cars. A mí van a pegar, qué verdad. Listo, ya está la clase. Sorry. Excellent. Finish. Yes. All right. Oops. All right, let me put you out. What are you doing? Está guardando. Siempre guardo las clases. Excellent. Bien aplicada de Yohara. Ok, dejo de compartir. No, pero compártalas para verlas. Ok. All right. Okay. So. Ahí están. La primera tengo duda. Cats. ¿Qué quisieron poner ahí? Liz, ¿son más pequeños o qué, Liz? Yes. Ajá. Ah. But de los perros. Are smaller. Ajá. Smaller. Ajá. Smaller. Ah.
se fue en mayúscula. Cats are smaller than dogs. Yeah, that's better. McDonald's is more delicious than KFC. Yes. The moon is colder than the sun. The television is more boring than YouTube. Asia is bigger than Europe. La siguiente no la voy a leer. Coffee is better than milk. All right. August is further than January. Yes. Sharks. Ah, ¿qué pasó con esa? Shark. Ah, mar. Excellent. Mar. Tenéis razón. Of course. Than tigers. Sharks are more dangerous than tigers. Wow, lo tope. Math is more difficult than English. That's right. Sí, pero okay. con el tigre puede salir corriendo, con la serpiente no mucho. Pero no es serpiente, es tiburón. Es tiburón. Ah, sí, perdón, shark. Shark, yeah. Yeah. Igual le va a ganar. Es lo más traicionero. Difficult than English. And bicycles are cheaper than cars. Very good. Okay. Super. Nice. Okay. Yes. Now you may stop sharing de Yoara y vamos a hacer un examencito así bien nice. Y después eso con Alexa. Ya se aflió. Ya se le va a ir el internet. Se le va a ir el internet a Celina. A ver, no es, problema, es, lo nice es que lo pueden hacer entre las tres anyway. Okay. Nothing to worry about, all right? So here we have this one. Comparatives. Complete the 16 sentences to score your knowledge of comparative grammar, okay? You have to read, igual como lo hemos hecho anteriormente, you have to read the sentence and you have to choose which one is the right answer. When you get to 13, me avisa porque faltan las otras de abajo. All right? Ya le hice captura. La una es... ¿La va a compartir usted de llevar? Ajá. Okay. Si quieres, creo que se hace más fácil, ¿no? También de ello, para que tengan todas. Yes. Listo. Excellent. Very good. All right. Okay. So, la idea es que alguien, una de las tres la lea y luego entre las tres deciden which one is the right answer. Ok. Igual vamos a salir mal todas, pero bueno, hagamos. ¿Vamos, cómo, cómo? Oh. No, vamos a salir todas mal, pero ¿cómo? Así como, no, yo no, dígale, Liz. Paso, paso. Very good, Liz. Australia. Is. Australia is big. But Canada is big dark. Bigger than Australia. Ajá, la sí, ¿verdad? Sí. Ay. Ah, no. Pero solo vamos a marcar la opción, ¿verdad, Jessica, o no? Solo ¿marcar la opción? Sí. Ah, sí, ok. No marquen la opción. O sea, sí, lean las tres. Olvídenlo, olvídenlo. Aquí no ha pasado nada. Borren el disco. Ahorita lo hacemos. Sí, la una es la C. Ok. Ahorita. Tengan paciencia ahorita. Ok. Ya casi. Mientras estamos pensando en las otras. Oyes. Oh, oyes. Oh, vale. Entonces, little C. La dos considero yo, no sé qué ustedes dicen, que también es la C, taller, donde dice la C. ¿Qué opinan ustedes? David is 185 and he's taller than Andrew. Taller than A. Para mí, ¿verdad? Ah, sí, es que yes. No había visto el otro nombre. Sí, es cierto. Mire, de Yovara. Oh, bye. Sí. Ahí estamos. Esa, yes. ¿Verdad? Yes. I think that summer is done when... Oh.
El video. Summer is. Better. Porque ya están ahí. Better. Okay. V, entonces. Ajá. Okay. My brother in this restaurant is. Damn. Is. Father or worse. Tengo duda con el worse. Porque recuerdo que son los irregulares que dijo la teacher. Sí, que se cambiaban. The bad. My is brother bothered. Me suena bother. Me suena, pero no estoy tan segura con eso. My brother thinks. Yo tengo la foto. Es que en una de las diapositivas que puso Jessica sale esta. Ah, ok. Es está irregular. Y está worse than. Worse than. What does mean, Jessica? Worse. Worse is the comparative of bad. Remember, the adjective is bad, but the comparative form is worse. Porque es irregular, ¿se recuerda? Good is better. Okay, worse. Worse, ¿verdad? Aquí está, lo encontré. ¿Lo encontré? Ah, sí, ese no lo había visto. Y the bad decía worse than. Ajá, es que cambiaba en los irregulares, según lo que nos explicó ella al inicio. Va, okay. Entonces, sí. Es worse porque está down de llorar. Yes. Ok. Next. Matemática y ciencia. Are more difficult. Are more difficult. B. Yes. Next. The chocolate cake. Chocolate cake and banana cake. It's more delicious. It's more delicious than. No sé por qué. Banana cake. ¿Cómo? Y la A. It's more delicious than than banana. Okay. Asia elephants are heavy, but African elephants are even. African elephants are even heavier. Are even heavy. Heavier than. Heavier than. Sí. Heaven. Pero ¿y con qué lo está comparando? Eso estoy viendo. Cuando dice al final. No, es que está al final. Porque está al final. Porque dice... Los elefantes de Asia son pesados, pero los elefantes de África son más. Solo sería Dan. Pero necesitamos un adjetivo. Even heavy. No. Heavier, entonces, heavier, nada más. Sí. Cuando decimos even heavier, quiere decir aún más pesados. Ah, ok. Even heavier en este contexto sería aún más pesado. Más pesado. De heavier. Y como ya no estoy comparando nada, al final ya no puedo poner el dan. Ok. My uncle is taller than my father. But my father
is older than. It's older than. No, it's older. Only is older. Pero tiene que ir el than siempre. Pero ya no, lo dice. Al final. My uncle is taller than my father, but es, my father. Es como la 10. Is es como older. La 10. Sí, sí, porque es como la 10. Sí. Vale. Sí, entonces. No sí. Está comparando, porque allá dice está alto y aquí está más viejito. Es mayor, ¿verdad? Es mayor. Ajá. Mayor. Reading a book while a nice hot cup of tea. Of tea is more relaxed. Relaxing. Is more and relaxing. Doing exercise. Yes. Is more relaxing? Yes. Than doing exercise. Than doing exercise. Y comedy movies are okay, but the thing that movies are better. 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 Mm-hmm. Para mí, better. Sí, yes. De acuerdo. Ok. No falta la siguiente. Ay, esta está más chiquitilla. Ahí la ven, ¿verdad? Dress. Yes. Ok. Yeah. The dress is pretty. Mm-hmm. Prettier than B. Prettier than. Mm-hmm. Prettier. Prettier. Ah. Ay, no sé qué le pasa a mi laptop. Está toda rara. Mm-hmm. Ya, bueno. Ya es el fin no de quiero. Año, por eso. Sí. Ya voy a llegar diciendo eso. Es fin de año, cámbiamela. Le va a dar. Esa no me acuerdo qué esa era. Sí, es que ya me entré en dudas cuando dice. Ah, pero es que está el. Ah, no. Ajá. Es que me confundió porque es Dan, that green dress. No, pero se puede Dan, that green Dan, dress. That, ya no. Ah, ok, ok. Es como que de aquel. Ajá. Yes. Ajá. Ok, ok. Aquel que les cuento. The summer was hotter than. Ajá. Hotter than. Hotter than. Hotter than. Entonces, lleva doble T. Sí. Lleva doble que T. Se, como va consonant. Ajá. Vowel. Y consonant. Entonces se duplica okay. La consonant. Yes. Mm-hmm. Last summer. Did you know that crossing a bus street is... Ah, cruzando. More dangerous than. Is more dangerous than. Yes. Is more dangerous than flying in airplane. Taking next. A taxi to work than taking a bus to work. Expensive. The taxi expensive. More expensive. To work is more expensive. Ajá, yo creo que es eso. Ajá, sí. Is more expensive. Ajá. Yes. Sí. Is Saturday, Monday because I don't have to go to school. Oh. Saturday. Are nicer than Monday. Yes. Yes. The question number 15 was question number 4, right? This is easier. Question number... Para mí, easier than. Easier than. Uh-huh. Yes. 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 Listo, ya está el examen, Jessica. Excellent. Let's check it together then. Number 1. Australia is big, but Canada is...
bigger than Australia. Very good. 1 point, okay? David is 185 centimeters tall. He is taller than Andrew. Very good. Mm-hmm. Number three, I think that summer is better than winter. All right, better, yeah, because we're going to say good or not the best, all right, because we're comparing. Yes. My brother thinks this restaurant is worse than that restaurant. So, acuérdese que el worse yes. es un adjetivo irregular. Mm-hmm. Right? Adjetivo de raíz, digamos. My brother thinks, do you think math and science are more difficult than history and English? Nah. Number nine, Patrick thinks that chocolate cake is more delicious than banana cake. All right. Asian elephants are heavy, but African elephants are even heavier. All right. Very good. My uncle is taller than my father, but my father is older. Reading a book with a nice hot cup of tea, not coffee, is more relaxing, yes, than doing exercises. That's right. Comedy movies are okay, but I think that the action movies are better. Very good. Me voy a poner gooder, all right? Number six, in my opinion, this pink dress is prettier than the green dress. The summer was much hotter than the last summer. Very good. Did you know that crossing a busy street is more dangerous than flying an airplane? ¿Será cierto eso? I don't know. Taking a taxi to work is more expensive than taking the bus to work. Yeah. Saturdays are nicer, yeah, than Mondays because I don't have to work, because I don't have to go to school. Question number 15 was easier than question number 14, right? Very good. Super, ya ven? 16 de 16, han pasado su yeah. time. Yeah, ya pasamos. Ya ve que fácil es todo esto. Ya ve que inglés es más fácil que matemática. No, no sí, matemática es más fácil. Right, okay, ahora les voy a hacer preguntas y se van a defender solitas. All right. Ah, no, ya tengo falla de inglés. Eso parece tesis. Sí. Es para que se recuerde, Liz. A ver, Liz, voy a empezar con usted, ¿sabe? Ah, gracias. A ver, Liz, number one. Ok. Si estuviéramos en el salón de clases, les imprimiera esto y jugáramos con los dados, pero como no estamos. All right, so I'm going to ask you the questions. All right, Liz. Todas son para que la idea es que usted me compare lo que yo le voy a pedir. All right, so you have to compare your city, like San Salvador or Santa Tecla, donde usted viva, and aquí estamos, and another city. Can you compare two cities, like the city where you live and another city, Lizette? Usted va a decir San Salvador is la 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 la. Pero buscando otra parte de la presentación. No, no. O sea, la idea es que usted me hable de su ciudad y que piense en otra ciudad. Puede ser, no sé, Citalá o I don't know, Soyapango o whatever. All right, you. What I want you to make is a comparison. Okay. The city Ayutuxipique is safer. Excellent. The city Soyapango. Than the city. Than the city. Than Soyapango. The city of Soyapango. Super. Very good. Tiré el dado y me cayó en el en este. Mire de llevara. All right. Para compare men and women. No importa el orden que se vaya a usar. No. That women are more intelligent. More intelligent than men. Excellent, yay. Women are more intelligent than men. Yes,
very yeah, good. The género. Por eso, I'm kidding. No, no. Por más que quieran, no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. No, jamás. Yo estaba pensando en smart. Yeah, yeah. Oh. Very good. Yes. All right. Selena, weekdays and weekends. The weekdays are busier than the weekend. Than weekend. Yes. Very good. Yes. Very good. Ya pasamos, ya terminamos, ¿verdad? No. Ya son las 7. Faltan 2 minutos. Liz, a ver. Compare. Ay, sí. Aquí le cayó el dado. Mire, Liz. Compare children and adults. Oh. Oh. The children are prettier. Dandy, dan adulto. Yes, o sea, no good. Crezcan. That's nice, very good. All right, Deyo. A ver, Deyo, ahora. Vamos a ver con qué me sale Jessica hoy. Y no se llega el tiempo. Sí, sí, son los 2 minutos más lentos. Deyo, ahora, compare your country with El Salvador. Your country, Nicaragua is bigger than El Salvador. All right. Es que estaba pensando en el clima también. Oh, okay. All right, let's see. Selena. Let me see. Una difícil me va a buscar. Está buscando, fíjese, pero no. All right. Ya se acabó el tiempo. Compare, falta uno. Selena, compare Batman and Superman. Juela. Oh, en eso estaba pensando, justo. Ah, no, ustedes se están comunicando. Okay. I think... Batman is more interesting than Superman. Than Superman, very good. All right, let's see. Ajá, Liz, todavía no se salva Liz. Las 7. Ya son las 7. 1. A ver, Liz. Compare. I don't know. Okay. Teacher, estaba ya pensando Hanson, pero Hanson, ¿cómo? More Hanson. Esto more pensé Hanson, yo sí, también. Es more, uh-huh. More Hanson. Oh. Okay. Uh-huh. A ver, more Liz, Hanson. Compare your life now than 10 years ago. ¿Cómo está ahí? No la busqué, no la encontré. No la encuentro. Era más joven. Miré en esta, ve Liz. A ver... Era más joven y nada más. Obvio, no, no. Tenía menos experiencia, dígale. Younger, I don't have much choice. Ah, es cierto. Okay. Yeah, right. Okay, very good. Hoy sí la voy a dejar ir, vaya. Okay, yes. So the idea, girls, is... Pues sí, hacer de todo un poquito. De repente hablarlo es como very nice, or right? You have to expose yourself, right? De repente como, así como, ay, ¿qué digo? ¿Verdad? ¿Cómo lo digo? That's how it has to be. Right? Hoy so, sí sentí que nos agarró como que fuéramos avanzados. Ya. But you are, ¿qué les pasa? Si a mí me preguntan, ¿has aprendido algo en inglés? Y yes, puedo decir ya. Yeah, very good. Ahí vamos, poco a poco. Los latinos... A los latinos nos cuesta eso exponernos, o sea, el miedo, la pena, ajá, de exponernos a no poder responder bien. Uh-huh. Sí, a ver, sí, tenemos eso bien arraigado nosotros. Ajá, sí. Uh-huh. En cambio los ingleses, los americanos, perdón, sí. Aunque pronuncien mal el español, lo pero son bien aventados. Ajá. Nosotros somos tan lo digan mal. Pero es que el español es más rico. Sí, eso sí, definitivamente. Pero le hayan más sabor.
Pero ahí vamos. Eso dicen los gringos. Sí, cierto, pero es cierto. All right, niñas, las veo mañana entonces. All right, vamos a ya pasar a la sección 4 mañana. All right, cerramos la sección 3 con eso, comparatives. Okay, so we start section 4 tomorrow. Nos queda todavía esos dos días de la semana y la otra, y we finish. La otra semana terminamos jueves. All right, entonces vamos like exactly where we have to be. All right, thank you so much. I'll see you tomorrow. Nice to see you tomorrow. Bye. Bye. Goodbye. Nice. Good night.